¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Raúl, ¿cómo están ustedes? Desde Buenos Aires, un saludo a todos los Bien, acá de su audiencia. bueno, Francisco, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Sabemos que estás allá en Buenos Aires. Tenías un trabajo importante que no se pudo llevar a cabo, que tiene que ver con esta sesión para tratar este proyecto que iba a beneficiar a los trabajadores viñateros. Sí, la verdad que ha sido un día que arrancó en la mañana con mucha expectativa porque teníamos la sesión y íbamos a poder brindar un acto de justicia a los trabajadores viñateros, con esta posibilidad de que se puedan jubilar con 55 años de edad y 25 años de aporte. Y de repente en el recinto nos encontramos con la triste imagen de que los legisladores Juntos por el Cambio no bajaron a dar quórum. Y bueno, eso generó en uno la pena, la tristeza, pero también en los trabajadores viñateros. Justamente me habían acompañado a mí a Buenos Aires representantes de la Federación de Fueva, Sí. dirigentes de trabajadores viñateros, donde iban a ingresar al recinto y en el momento de la sanción de la ley iban a estar acompañándonos en vivo. Pero bueno, se llevaron también ellos la mala noticia y la sorpresa de que legisladores Juntos por el Cambio no bajaron, no dieron quórum y no pudimos afrontar así la sesión. Y una pena también porque justo era hoy cuando volvían las sesiones presenciales en su totalidad. Casi un Claro. año y medio sesionando de manera virtual y justo hoy que volvíamos la presencialidad no bajaron a trabajar los legisladores de Cambiemos, ¿no? ¿Y qué adujeron los legisladores de Frente por el Cambio para no bajar, diputado? La verdad que caprichos políticos, nada más, hermano, esa es la realidad. De no querer darnos quórum para que no podamos sacar leyes como es trabajadores viñateros, como es también etiquetado frontal. Vos fijate que con legisladores de Cambiemos, el Frente Cambiemos, durante toda la pandemia, diciendo que las sesiones de arte presencial en su totalidad, Sí. que teníamos que dejar el tema de la virtualidad. Bueno, acá está. Ya cuando estamos todos vacunados, cuando la condición sanitaria mejoró, estamos todos presenciales y no bajan a sesionar. Pero bueno, tendremos que seguir trabajando para convocar una sesión y tratar de que el proyecto también me interese, que interese a los compañeros y que fue un pedido del gobernador de que lo que queremos para que sea aprobado por ley es que casi 3.000 trabajadores viñateros en la provincia puedan jubilar. Claro, Claro. sí. Bueno, Máximo Kirchner habló de chantaje en los medios de comunicación, intento de chantaje por parte de Juntos por el Cambio. lo que pasa es que hay un mensaje que yo no entiendo, como joven político, joven de la democracia. La República, la República es esto. La República es la República, es sentarse, es ingresar al recinto y hacer un proyecto o llegar a alguna salga. Eso es público, no esconderse en las cortinas viendo a la quórum y esta, ¿o me entendés? Las declaraciones propias por pedir. Sí, Francisco, tenemos un problema con la comunicación. Se escucha un poco cortado, así que ya vamos a tratar de mejorarla y Bueno. retomar, evidentemente, porque bueno, es importante saber cuáles son los pasos a seguir y también conocer un poco más en detalle quizás los puntos importantes de esta ley y por qué era tan necesaria, teniendo en cuenta que San Juan tiene una gran capacidad productora de mano de obra, evidentemente, viñatera, ¿no? Claro. Bueno, ya vamos a volver con el diputado Guevara, representante de la provincia de San Juan. Dijo un detalle muy importante: 25 años de aporte, 5 menos de lo que exige la ley. Sí, sí, Eso sí. es realmente importante, ¿no? Son años menos que va Bueno, restando, escuchá. obviamente, el proyecto y que seguramente va a ayudar a todo aquel trabajador de las viñas, Sí, ¿no? bueno, retomamos la comunicación entonces con Francisco. Ahora sí, Francisco, ¿nos escuchás? ¿No, lo escucha bien, diputado? Yo a usted lo escucho perfecto. Sí, a ver, creo que ahí está un poquito mejor. A ver, contanos un poco entonces, ¿por qué era tan importante y por qué es tan importante para San Juan entonces este proyecto? Mirá, primero porque es un acto de justicia a los trabajadores viñateros. Te voy a dar dos instrucciones que está bueno que ustedes los ponen también. Yo me reuní con los viñateros y me dieron estadísticas. Por un lado, el promedio de vida de un trabajador viñatero está rondando los 75 años de edad, ¿bien? Porque muchos trabajadores viñateros llegan a jubilarse al cuarto el paso regulatorio, ¿bien? Y por otro lado, FOEVA, el Gremio de Trabajadores por las Obras Sociales, me mostraron los números de que 45 años de comienzan los tratamientos de trombatología, de cardiología y por el diabetes. O sea que
trabajador viñatero empieza a tener ya graves problemas de salud, lamentablemente un periodo de 5 años. Por eso es que es tan importante que se apruebe. Primero, para generar un mínimo acto de jubilarse antes, cuando junten los 25 años se puede jubilar. Por eso, que cuando hablé con el gobernador, directo y congreso, con esa dijo que para con otro para que esto tenga esa definitiva y podamos sacar dando un acto de justicia a esos trabajadores viñateros. Bien, Francisco, y ahora, tras este tratamiento fallido, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué se espera? ¿Hay que cambiarle algo? ¿Hay un pedido por parte de los diputados Juntos por el Cambio para modificar y poder lograr una aprobación de este proyecto? No, la verdad que no. Lo único que pedir nosotros, los legisladores Juntos por el Cambio, que se sienten nacional, a los legisladores de San Juan, los dos legisladores Juntos por el Cambio, que hoy no tienen voto, también hay que contarlo. Hay que defender los intereses de San Juan. Los invito a todos en la próxima sesión, bajen a trabajar, que puedan darnos una más. Este proyecto de ley es importante para. No, se hace muy difícil, evidentemente, sí. Es una pena porque es un muy buen proyecto, es algo muy interesante. Hay muchos sanjuaninos que le interesa este proyecto y, bueno, no hemos podido escucharlo bien con claridad, pero ya vamos a intentar en un ratito nada más, seguramente, o sí, con alguna otra posibilidad. Hay que decir que Francisco está en Buenos Aires. Está en Capital Federal, evidentemente, sí. Estaba en esta reunión. Bueno, hasta hace unas horas atrás se estuvo tratando de convencer a los diputados, ver si se podía lograr nuevamente el tratamiento y poder llegar a una resolución, pero bueno, finalmente no se pudo hacer. Así que, a la espera de lo que pueda llegar a suceder próximamente, porque como bien decías, Raúl, cuando surgió este proyecto y generó un gran importante convocatoria, una gran esperanza para muchos trabajadores que, como bien comentamos hace instantes, una persona con más de 55 años, más de 60 años, y poder trabajar en las viñas es difícil. Ahora sí, retomamos nuevamente la comunicación con Francisco. Francisco, ¿cómo es? Sí, acá estamos de nuevo. No, eso nada más, contarles que pedir a los legisladores de San Juan de Juntos por el Cambio que nos den una mano a nosotros, que los trabajadores de viñateros puedan jubilarse antes. Simplemente que hoy día quedó en claro quiénes defienden los intereses de San Juan y quiénes no los defienden. Vos sabés que hoy en Juntos por el Cambio hubieron dos legisladores de Mendoza que son de Juntos por el Cambio, pero aún así ellos se aceptaron a trabajar, se aceptaron a sesionar. Bien. Que la diputada Ana Julia y el diputado San Barbide, dos legisladores son de Juntos por el Cambio, pero priorizaron la defensa de los intereses de Mendoza con los trabajadores extranjeros. Ojalá los dos legisladores nuestros que son de Juntos por el Cambio también tengamos la madurez política de poder dar a los trabajadores una ley que necesita un pido un poco justo en los últimos años. Claro, sí, llama mucho la atención que justamente de San Juan no defiendan a un sanjuanino que es prácticamente viñatero, casi en una gran proporción de los sanjuaninos. Tal cual, hermano, tal cual. Por eso, pedirles a ellos que nos ayuden, que trabajen para poder sacar esta ley adelante y que sea a 3.000 trabajadores viñateros en la provincia de San Juan. Me llamó mucho la atención, pero bueno, tendrán sus motivos, tendrán que sacarle a ellos trabajadores viñateros. ¿Por qué no pudimos sacar un ahora? Bien. Francisco, bien, muchas gracias entonces por la comunicación y vamos a estar atentos a ver cómo continúan entonces estas próximas sesiones en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, dale. Muchas gracias a ustedes por. Chao, hasta luego. Bien. Bueno, evidentemente esto va a generar un conflicto político porque los diputados del Frente de Todos hablan de chantaje y especulación política. Es decir, los legisladores Juntos por el Cambio están especulando como para que estos proyectos que para ellos resultaban interesantes y que ya estaban en la agenda para ser tratados en la sesión, en esta jornada.